primera cuestión. ¿Alguien ha estado en un jardín botánico? Bueno, ahora os pienso de adultos, digo todos, pero yo voy a pensar que están los niños, ¿no? Sí, sí, sí. ¿No? Jardín de mi primo, que está en el... ¿Qué os ha llamado la atención de este jardín? Porque lo que vemos, hay una gran variedad de árboles, hojas, flores. ¿Hay algo particularmente que os haya llamado de esa visita que hayáis hecho? Los gatos. Y el de Valencia también, ¿sí? Siempre todo eso. Pues todo eso, ¿no? Sobre todo el aire que hay, es como más condensado, más. Anteriormente había otra persona que decía, sí, porque entras como en una atmósfera, en un ambiente muy particular, ¿no? Perfecto. Bueno, pues yo voy a intentar invitaros y trasladaros a un jardín botánico imaginario. Pero previamente, como va a estar implicado el cuerpo, venimos con la paella y todo así. Pero no importa. No, casi siempre descanso, pero no va a ser nada de danzas. Cristal, en la parte, quien quiera lo puede hacer. Entonces, vamos a mover un poquito el cuerpo. El calentamiento sería un poco más extenso. Pero para que no salga por aquí el helado de turrón ni nada, bueno, pues vamos a imaginar que tenemos en las dos manos dos cepillos. Esos dos cepillos nos van a servir para activar el cuerpo y tomar conciencia de él. Cepillamos todo el cuerpo. De abajo arriba. Flojito, fuerte. Puedo cambiar los ritmos, ¿sí? Y los mismos cepillos hacen de ejercicio. ¿Incorporamos lo mismo? Muy bien, lo que tenga bostezo, que bostece totalmente. Que se abra. Hacemos lo mismo, pero vamos a intentar también soltar un poco la voz y la boca, ¿no? Volvemos a repetir. ¡Una gran lucha! ¡Una gran lucha! Flexiono rodillas, es simplemente un derrumbe de columna para tomar conciencia de ella. Cojo aire y voy subiendo 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Me abro al mundo y suelto. Lo mismo en 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Me quedo ahí, soltando el peso de la cabeza y subo a 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Abro por aquí! ¡Ay! ¡Saludo a mi abuelo! Está por ahí a 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Subo 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Lo vecino! ¡Oh! ¡Aquí estoy! Y bajo 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Subo 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Ay, sol! ¡Sí! ¡Ay, estrellas! Y vemos, bajamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Subo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¡Mario! A 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, subo 6, 5, 4, 3, 2, 1 y yo. Este sonido a 4, 1, 2, 3, 4, subo 4, 3, 2, 1 y yo. A 2, 1, 2, subo 1, 2, yeah. Voy a contar ahí, ahí. A 1, 1 y subo 1. Agilizo 1, subo. A 1, 1. Y a uno, uno. No es el profesor el que llega, o en este caso, y doy cuatro consignas para que las personas lo hagan. Considero que es un intercambio en el que uno propone y va recibiendo. Se va generando una serie de
de intercambio, ¿no? Cosa importante, como va a permitir el trabajo, la expresión de cada uno, todo lo que hagamos, sintamos o pensemos, está bien. Ni juzgo al demás, ni me juzgo a mí mismo. Total libertad, porque todo tiene importancia. Y luego invito a que os soltéis y que en este proceso de creatividad, el juego y la imaginación estén presentes. Que cada uno, pues bueno, jugamos juntos. Claro. Pues jugamos juntos. Entonces, cada uno se va a ubicar en el espacio donde quiera y en la orientación que quiera. Pues yo aquí, pues voy a mirar aquí. Pues otro mira aquí. Donde quiera, nos repartimos. De pie. Sí, de pie. ¿Eh? Es para ya no crear el círculo, sino que todo el espacio tiene algo que decir. No hay ningún espacio muerto, ¿no? Perfecto. Ah, es necesario que estemos de pie. Sí, de pie. Aquí, bien. Entonces, os invito a que cerremos los ojos y tengamos paciencia porque iniciamos el viaje hacia ese jardín botánico. Entonces, mientras llegamos a ese jardín botánico imaginario, no podemos abrir los ojos. ¿Y qué hacemos? Uno se pone nervioso porque está de pie, no puede abrir los ojos y no sabe qué está pasando a su alrededor, porque escucha ruidos, porque siente alguien caminar. Pues yo os invito a que hagamos un recorrido desde la planta de los pies hasta la cabeza, sintiendo cómo está colocado nuestro cuerpo. ¿Cómo tenemos el apoyo en la planta de los pies? Si está equilibrado o no. Si nuestro peso está en los talones, repartido entre ambos pies, o si por el contrario están en las puntas de los pies. ¿Cómo están las rodillas? Si están flexionadas, están estiradas. La pelvis, ¿qué colocación tiene? ¿Cómo están los brazos? ¿Sueltos, como pañuelos, con aire en las axilas? ¿Cómo está la cabeza? ¿Está alineada? ¿Hacia dónde se dirige mi mirada, aunque esté con los ojos cerrados? ¿Siento el eje de mi columna vertebral? ¿Cómo es mi respiración? En esta posición, porque todos, ¡ay, esta posición está para mi casa! Os invito a que demos un paseito y que observemos las flores que hay en este jardín, con sus formas, sus colores, sus posibles olores, ¿no? Nos podamos imaginar cómo podría ser, qué proporciones tiene. Si hay alguna que me llama más la atención que otra. ¿Por qué? ¿Cuál me gustaría cuidar? ¿Cuál me gustaría tener en mi casa? ¿Cómo se llama esa flor? ¿Dónde vive? ¿En qué país? ¿Cómo hay que cuidarla? Necesitamos salir un poco. Tiempos de preguntas que nos vamos a ir haciendo. Y mientras vamos dando este paseo, habrá un momento en el que la música se pare. Cuando se pare, hay que caer frente a una flor. Ahora hay un niño que dice, vaya, a mí me gustaba aquella. Esa no la quiero. Entonces, bueno, todas las flores, en sus formas, en sus colores, tienen algo que decir, tienen un discurso propio. Igual que todos los que estamos aquí, en nuestras múltiples diferencias, también somos únicos y tenemos algo que decir, ¿no? Si nos hemos quedado con una flor, el resto las voy a retirar para no despistar. ¿Bien? Y ya uno se queda extraer la forma y poder llevarla hacia el cuerpo. ¿Sí? Muy bien. Muy bien aquí. ¿Por qué?
porque podemos incluso volver a deshacer y volver a construir la misma usando niveles. Lo puedo hacer un nivel más alto, lo puedo hacer en un nivel medio, lo puedo hacer en el suelo, que sea una flor y crezca en el suelo. Puedo usar diferentes apoyos. Puede crecer sobre una mano, puede crecer solo sobre un pie, sobre los dos pies. Busco puntos de apoyo, ¿sí? Sobre el pompis, muy bien. Cada uno elige apoyos, elige niveles. Se va transformando. En esa búsqueda va a haber un momento en el que decida una posición, la que más te guste. Después de haber jugado dos o tres veces, buscando cuál sería la más